Mein Name ist Katharina Wegner. Seit Anfang März 2019 vertrete ich die Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela. Das Coronavirus trifft das Land in einer absoluten Krisensituation, die noch verschärft wird durch die Verhängung internationaler Sanktionen. Als die ersten Fälle auftraten, Mitte März, hat die Regierung Maduro sehr schnell strenge Quarantänemaßnahmen verhängt. Seitdem steuert Venezuela auf eine humanitäre Katastrophe zu. Da nicht absehbar war, wie sich die Lage entwickeln würde, habe ich zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern anderer deutscher Institutionen in Caracas wenige Tage nach Verhängung der Quarantäne das Land mit dem letzten Linienflieger verlassen. Ich spreche deshalb zu Ihnen aus meinem Homeoffice hier in Berlin. Um Ihnen aber dennoch einen etwas unmittelbareren Eindruck zu verschaffen von der Lage vor Ort, haben wir unsere Projektkoordinatorin Anaïs López in Caracas gebeten, Ihnen eine kurze Analyse der Lage zu geben. Hola, mi nombre es Anaís López y actualmente coordino el área de proyectos para FES Venezuela. Lo que sigue es un pequeño balance de cómo está lidiando mi país con la emergencia producida por la pandemia de la COVID-19. En Venezuela arribamos a nuestra novena semana de cuarentena. La misma fue decretada el día lunes 16 de marzo y desde ese entonces hasta ayer lunes 11 de mayo se habían confirmado 422 casos positivos para COVID-19. Hay que decir que la pandemia de la COVID-19 llega a Venezuela en un contexto que ya autores y analistas señalaban como una emergencia dentro de la emergencia, para aludir a la caracterización que Naciones Unidas hacía de la situación del país durante el año 2019, que era de emergencia humanitaria compleja, es decir, el agravamiento de la situación humanitaria producido por el deterioro institucional, la corrupción masiva y más recientemente las sanciones impuestas por los Estados Unidos, que se combina con un agravamiento de la inestabilidad política que tiende a escalar hacia acciones violentas y de mayor conflicto. Esto es así incluso en el contexto de la emergencia. Apenas la semana pasada fue desmantelada una operación que pretendía incursionar al territorio nacional por vía marítima para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto supuestamente con el aval del presidente de la Asamblea Nacional y algunos de sus asesores estratégicos que confesaron sin ningún rubor estar directamente involucrados en la planificación de dicha operación. Además de esto, Venezuela experimenta desde el mismo inicio de la cuarentena una grave escasez de combustible sin que haya una explicación clara de lo que está ocurriendo ni de sus potenciales líneas de resolución. 9 semanas después del inicio de la cuarentena, las colas por el combustible, incluso para los sectores exceptuados, médicos, enfermeras, trabajadores alimentarios y farmacéuticos, entre otros, son una denuncia constante en redes sociales y en medios de opinión, sin que haya a la fecha una respuesta clara sobre qué está pasando con el combustible. Por supuesto, esta situación solamente agrava las perspectivas para la superación de la crisis producida por la pandemia, pero también para la propia superación de los problemas que ya el país tenía antes de la misma, como su grave deterioro en materia productiva. Esta es sin duda un desafío que tienen por delante y frente al cual los actores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, activistas sociales, intelectuales y otros hacen un llamado a los actores políticos representados en el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para la firma y el establecimiento de un acuerdo humanitario urgente que permita enfrentar las graves consecuencias que desde ya estamos experimentando, no solamente por la pandemia, sino por la propia situación que ya el país vivía antes de la llegada de la misma. En este contexto, esperamos que las próximas semanas estas voces puedan ser escuchadas y que haya un acuerdo en favor de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que ya estaba siendo bastante castigado antes de la pandemia y cuyas perspectivas de durante y después de ellas no son necesariamente las más esperanzadoras.